Buenos días, gente. Aquí estamos de nuevo en el risco, dando un poquito de cera, aprovechando esos momentos, esos instantes que tenemos. Uy, vamos a agacharnos aquí en una palmera, que podemos disfrutar en esta maravillosa isla. Recordamos a todos aquellos que me estén viendo que estoy en La Gomera, ¿vale? Y estamos haciendo un poquito de trail, empezando, arrancando la temporada. Ahora todo cuesta un poquito más, duele todo un poquito más y hay que ajustarlo todo, ¿ok? Mira, vamos a ver. En el anterior vídeo veíamos cómo se podía subir caminando y hoy traigo otro método, que es este. No sé qué arranca mi método. Lo importante es tener ganas de salir. Los palos. ¿Por qué traigo los palos hoy? Vamos a ver, esta temporada que empieza, tenemos ahí un par de retos con la distancia un poquito más larga. Estamos hablando de maratón. Yo no me atrevo de momento a hacer ultra. No me veo capacitado para ello. Creo que es más miedo de aquí que no de cuerpo. Pero bueno, lo importante es o saber o tener... Perdonen, pero es que he tenido que quitarme un poquito los mocos, ¿vale? Que a veces me di cuenta en los vídeos que doy con las dos velas ahí colgando y digo, qué asqueroso. Pero bueno, los que practicáis este deporte sabéis que eso es así. Aquí no hay que tener remilgo. Os decía que vamos a picotear un poquito más con la distancia un poquito más larga, maratones, a una que otra media, pero es en Alpes, ¿vale? Fíjate que vista tan bonita. A ver, que hago un 360. Uy. En Alpes. Y todo aquel que haya corrido en Alpes sabe de lo que estoy hablando. No sé qué tiene esa montaña, o se me ocurre, a mí, esa cadena montañosa, que la hace diferente a la hora de correr. Entonces este año esto es imprescindible, los palos en algunas distancias te lo aconsejan, en otras te lo ponen como material obligatorio. Y en mi caso, yo los voy a llevar. A mí me gusta este sistema. A ver si se ve. Creo que ya lo he mostrado por ahí, en algún que otro vídeo. Sistema del X. Es un sistema... ¿Lo ves? Puedes hacer todo con la mano y siempre te puedes enganchar. Utilizar la dragonera como palanca para subir. ¿Vale? Para descargar las piernas. Y hoy me las he traído porque justamente tengo las piernas que ya no dan más. Ya no dan más. Les he dado un poquito de tregua. Ya no dan más. Entonces quiero ver las sensaciones de ir con piernas agotadas y utilizar los palos. ¿Verdad? A ver qué tal. Para así tenerlo en la cabeza presente cuando vayamos un poco más alicaído, que seguramente lo haremos en esas carreras. El punto principal o la carrera principal es la Eiger, o en español Eiger Ultra Trail, en Suiza, ¿vale? No vamos a hacer la distancia ultra, pero sí vamos a hacer un bonito maratón de montaña con bastante positivo y bastante negativo. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Es decir, mucha gente a veces calcula la dureza, y está bien, evidentemente, de una carrera por el desnivel positivo que tiene. Es correcto. Pero también tienes que calcular el nivel negativo, porque desgastas bastante bajando. Entonces, hemos tenido la suerte, la verdad es que lo hice sin pensarlo, y
porque la Aigos es una carrera que entras mediante sorteo, tipo UTMB y todas estas carreras, ¿vale? Entras mediante sorteo, pagas una prescripción y entras en el sorteo. Y la verdad es que me olvidé. Y de repente me llega un día un correo que haya sido seleccionado. ¡Ole! Entonces, pues ya está. Motivo suficiente como para dar un empujón más. Entonces ahí subes a alta montaña, ya partes de altura, pero subes a alta montaña, y yo por experiencia he corrido un par de veces en Suiza, las trochas, los senderos son muy parecidos a esto. Mientras esto es un terreno completamente volcánico, allá es un terreno un poco más, la piedra es un poco más suelta, pero es igual de inclinada. Es decir, no tanto el positivo que puedas coger, sino, a ver si lo pongo, la inclinación del sendero. Tú puedes coger positivo con una inclinación así, y puedes coger positivo con una inclinación así. Entonces, la inclinación del sendero es estratosférica. Aquí llega un momento en que se te acaba, la montaña se te acaba. Pero esas rampas en Suiza parecen interminables, ¿vale? Entonces, por esa razón, hay que entrenar los palos. O sea, los palos. Con los palos. Hay veces que me pregunta alguno, oye, ¿tú qué palos utilizas? ¿Qué tal? ¿Qué marca? Oye, perdone. Mira, la marca es lo de menos. Bueno, lo de menos. Digamos que no es tan relevante. Lo importante es que tú sepas manejar un palo. ¿Cómo? Hacer las transiciones, trabajar con ellos, dónde llevarlos, tenerlos bien a mano, utilizarlos justo en el momento que te ayuden. Si no sabes utilizar palos, si nunca has cogido palos, si solamente lo utilizas en ocasiones, en ocasiones especiales, y nunca le has puesto un poco de cuidado a entrenar palos, ¿para qué los tienes? No sé si me explico. Es equivalente a las series encuestas. Es decir, si tú quieres mejorar en su vida y en definitiva en el correr, tienes que hacer series, muchas, pocas, regulares o cambios de ritmo, o ambas. Si eso lo entrenas, ¿por qué no entrenas con los palos? Si pretendes hacer una carrera con palos, ¿por qué no entrenas? ¿Por qué no haces entrenos específicos de palos? Es que eso es lo que mucha gente a veces no entiende, ¿sabes? Y mira, normalmente los mejores bastoneadores son los esquiadores. Los esquiadores, por ejemplo, en Alemania, son muy buenos corriendo. Muy buenos. ¿Por qué? Porque tienen una técnica de bastoneo increíble. Es como si fuesen sus brazos, una prolongación de sus brazos. Entonces, el bastón, dependiendo cómo tú lo utilices, va a tu favor o va en tu contra. ¿Vale? Yo veo gente con unos bastones increíbles que salen un ojo en la cara, muy bien, muy conjuntados, muy bonitos, pero luego veo su sistema de bastoneo y yo digo, hombre, no es que yo sepa más que ellos, pero yo es que por lo menos sí he tenido la paciencia de pedirle a alguien que me enseñe. Otra cosa es lo que yo haya podido aprender, que me enseñe. O sea, hay cursos de bastoneo, cursos de nordic walking, cursos de esquí, cómo poner los bastones, e incluso cursos de trekking también. Son gente que suele ser muy buena. Entonces, es importante cómo utilizar los bastones para que jueguen en tu favor, no en tu contra. Bueno, mira, no me enrollo más, que estoy llegando aquí al polete del cercado. Hoy vamos camino a la cumbre, ¿ok? Camino a la cumbre. Y más llegamos arriba, damos la vuelta y ya vemos lo que hacemos. Veamos, distancia un poquito más larga, ritmo un súper lento, dejando hacer al cuerpo, no apurando, no subiendo
de pulsaciones, eso no ayuda, ¿ok? Y disfrutando, simplemente disfrutando, ajustándonos un poquito con el tema de los bastones y ya está, ¿vale? Grabamos un poquito más arriba, chicos. Venga, hasta ahora. Bueno, estamos en el pueblo de El Cercado, justamente en la plaza del Cercado, o creo que se llama así. Yo recuerdo estar aquí bailando en las verbenas populares. Está completamente remodelada, la verdad es que está precioso. Está precioso. Este lindo pueblo en el Alto de la Gomera está muy cambiado y es una maravilla venir a disfrutar aquí de unos días de descanso, de relax. Ahora vamos a subir hacia el Alto de Garajanay, por ahí sube el sendero. Vamos hacia arriba y vamos a ver qué tal se nos da la subida. Otra vez tiramos de palo. Hay que recordar que tenemos las piernas como, no sé, como un suflé, ¿sabes? Pues igual. Mira los patitos, cogiendo sol. ¿Te das cuenta? Ahí, a menos asustarlos. Mira que están estos dos. ¿Te das cuenta? Mira qué pose. ¿Eh? Sí, es para ti, es para ti. ¿Cómo te mira el nota? Dice, todavía voy a estar donde estás tú y te doy una cuerada que verás. Esto es una pequeña presa que hay aquí. Ya nos vamos acercando al Alto de Garajonay, que está por ahí arriba. Hoy ritmito de ultra, disfrutando de la naturaleza, de la buena música. Y por qué no decirlo, de tu libertad, qué caramba. Todavía eso no han logrado, digamos, robárnoslo. Por lo menos a mí no. En cierta manera trato de preservar mi libertad. Venga, seguimos con espíritu positivo, vámonos. La Palma y el Teide. Alto de Garajonay. Bien, chicos, vamos de regreso a casa. Ahora hemos aflojado un poquito para poder grabar bien y no se mueva mucho la imagen. Y hemos venido practicando. Subíamos con palos, ¿vale? Y ahora hemos venido practicando un poco lo que yo llamo ritmo crucero. No sé si realmente será la expresión adecuada, pero yo lo llamo así. Ritmo crucero, voy a caminar un segundo, ¿vale? Ritmo crucero para mí es aquel ritmo que tú coges en carrera o un entrenamiento largo, como es este, y tú, a ver, ¿cómo lo digo? Tratas de ser bueno en todo. No puedes ser ni demasiado rápido en las rectas, no puedes bajar demasiado rápido, porque los apoyos serían brutales, no puedes subir con las pulsaciones a tope,
Si hace falta subir caminando fuerte, se camina. Si no, correr y caminar, y si no, caminar. Yo siempre lo hago. Me hago una prueba, me busco una ruta que, donde yo pueda estar aproximadamente entre 50 minutos y una hora. Alguno dirá, caramba, pero es que yo, a lo mejor en las bajadas, bueno, pues en las bajadas tienes que bajar suelto, mucha cadencia de pie y sin apoyo fuerte. Sabes que siempre vamos buscando la piedra o lo que creemos que está firme, que no se va a resbalar. Después en las rectas. En las rectas, lo mismo. Tú puedes decir, caramba, es que yo aquí puedo ir a 4 y pico. 4 y poco, 3, dependiendo de lo bueno que sea, pues tampoco tienes que ir a esa velocidad si eres bueno en llano. Tienes que irte fijando en el Garmin, o sea, en el reloj que tengas. Garmin, Suunto, Casio, marca la cabra, lo que sea, el que sea, ¿vale? Y entonces se te va a ir dando un tiempo por kilómetro. Ese tiempo por kilómetro es tu, lo que yo llamo velocidad crucero. Es la velocidad que tú puedes aguantar, digamos, prácticamente sin hacer nada. O sea, sin esforzarte mucho en las condiciones. Evidentemente, si llegas al final de carrera y tienes una subida potente donde tienes que subir, ahí tienes que apretar. Pero digamos que es en ese momento de transición de la carrera donde tú tienes que mantener una constante, donde normalmente solemos fallar casi todos. Casi todos los corredores populares fallamos ahí. Es en el momento de transición de carrera donde tú ya empiezas a aflojar la fuerza, ese ánimo que tenías al salir, esos nervios que te impulsan, ese estrés, esa comida, ese glucógeno que tienes en el músculo, pues empiezas a flojear todo un poco, empiezas a flanearte un poco. Entonces ahí es cuando tienes que, yo personalmente yo lo hago así, tienes que poner el modo ultrack. Despacito, no despacito, es constante, constante. Y se puede hacer bastante bien. Vengo bastante suelto, no vengo cansado. A pesar que tengo las piernas que ya no las aguanto, pues venía bastante cómodo. Esa es la palabra, cómodo. Da igual si tu ritmo crucero es muy alto, es decir, que a lo mejor tu ritmo crucero es un 8, 9, 10 el kilómetro. Da igual, lo importante es mantenerlo y tú ser conocedor de dónde te aumenta a ti ese número. Es decir, si tú vienes haciendo el kilómetro a 5 y de repente en una bajada el kilómetro se te va a 10, significa que, bueno, que tu fuerte no son las bajadas. O al revés, que vienes una subida y o te has pegado una bajada bien, o una subida buena, y luego en el llano tú ves que la gente te pasa con una facilidad y tú vas como que no puedes más. Entonces normalmente, claro, si te has alimentado bien, siempre damos por supuesto muchos conceptos. Si has ido bien alimentándote, te has ido bien hidratado, hasta has entrenado. Evidentemente, si no has entrenado, no te has alimentado, no has hecho las cosas bien, pues vas a reventar sí o sí. Eso ni ritmo crucero ni gaita. Entonces, si ves que a lo mejor en el llano pues, ves que te falta, que te falta fuelle, pues justamente eso, ese ritmo te va diciendo exactamente donde tú fallas. Ah, chicos, estamos regresando por donde vinimos, ¿vale? Iba a ir por otro sendero, pero es bastante más castigoso. Ya se me ha ido el tiempo con lo que grabamos y toda la pesca. Se me ha ido el tiempo mucho. No quiero hacer tampoco mucho volumen de kilómetros porque, a ver, hemos partido de cero y tampoco se trata de pegarte una matada que estés roto 3 días luego. Eso no se trata, se trata de ir acumulando poco a poco. Vale, por eso he decidido bajar por donde he subido y que el sendero es menos castigoso para las piernas. Venga, os lo dejo aquí, ¿vale? Y será hasta el próximo vídeo. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando haya tiempo y lugar, ¿de acuerdo? Gente, mi gente, nos estamos viendo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.